Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas, amigos. La verdad es que no estaba muy convencido de grabar este video. Nunca pensé que iba a grabar este video y decir esto. Pero pues bueno, yo creo que siempre he sido honesto con ustedes. Amigos, ¿ustedes creen que yo soy ese tipo de youtuber que haría ese tipo de videos? No. ¡Hey! ¿Qué digo? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas. Amigos, yo sé que me desaparecí como las últimas 3 semanas. Creo que, bueno, todo el mes de febrero. Lo siento, amigos. No, de verdad, sí, lo siento, en verdad. Pero bueno, ¿qué tal si hacemos como un pequeño resumen de lo que ha pasado este último mes? Pues para empezar, Conchita está muy feliz y los extraña. Y aquí está Tomasito. Y el buen Benito también está muy feliz. Vean esas orejitas. ¿Se acuerdan de esto que teníamos? Pues ya está engordando, ya no está tan flaco. ¡Ah! Sigo tomando té verde todos los días. De Bob, después hablamos. Ah, fui a YouTube Brandcast y conocí a algunos de ustedes y a personas muy chidas. Miren a quién me acabo de topar, es tu señor. ¡Oh my god! Me acabo de topar a mi tío favorito. Ok, yo sé que eso fue hace mucho tiempo, pero lo encontré y no se los había mostrado, así que fui a San Miguel Allende porque mi amigo Pérez se casó. ¡Qué buena boda fue esa! Y luego fui a Monterrey porque mi amigo Jorge se casó. ¡Ay, qué bien la pasé! Luego, pues, volví a Monterrey a una carnita asada. Y tú tienes todo lo demás. ¿No más? Está bueno, ¿eh? ¡Ah! ¿También era un comercial? Y estaba muy nervioso. Me tomaron unas fotos. Y también estaba muy nervioso porque había mucha gente. Y grabé otro comercial. Y también estaba muy nervioso. Así que, pues, como pueden ver, la verdad es que febrero fue un mes muy chido. Pasaron cosas muy buenas. Oigan, tengo que recoger la comida, que es comida árabe. Entonces me encantaría que me acompañaran, solamente que me van a acompañar en esta cámara. ¿Sí? ¿Está bien? Vámonos entonces. ¡Sal! Ahí está. Y listo, amigos. Gracias por acompañarme. Ya tenemos lista la comida árabe. Y ya tengo mucha hambre, la verdad. Espero de verdad que no se hayan mareado. Y si sí, perdón, amigos. Oigan, pero así es. Para el video del día de hoy se me ocurrió esta idea. Hace algunos años, unas personitas que también viven aquí, en esta ciudad, y también hacen videos, fueron a un restaurante y comieron unas alitas picosísimas. Entonces, como yo las abandoné casi todo un mes, dije, ¿sabes qué? Me merezco un castigo. Y un castigo muy feo, y un castigo que sufra y que ustedes se puedan reír, o al menos que lo disfruten. Entonces, ¿qué tal si vamos a este restaurante y me como las alitas más picosas de al menos esta ciudad? Pues muy bien, amigos, pues ya estoy aquí muy cerca del lugar donde supuestamente venden estas legendarias alitas super mega picosas. Espero realmente que sí las vendan y que el lugar esté abierto para empezar. Oigan, pues ya llegué aquí al lugar de las alitas y sí, sí venden alitas super picosas. Ando viendo todos los sabores que hay aquí, se los voy a mostrar para que vean, ¿ok? Empezando con el buen parmesano. A mí me gustan mucho las de lemon pepper, la verdad. Estas son como que las tranquilitas, barbecue, pues no es muy picoso. Aquí empieza el picante cuando vemos aquí este pequeño chile. Y podemos ver aquí cómo se ponen todavía más picosas. Yo había escuchado que estas mango habanero son muy picosas en otro lugar de alitas, pero acabo de ver estas que son triple X, que salen 3 chiles de 3 colores diferentes. Para los que presumen tener, ¿te atreves a probarla? Creo, amigos míos, que esas son las elegidas. Vamos a ver qué onda.
Amigos míos, misión cumplida. Ya tenemos aquí un paquete de alitas completamente picosas que me voy a comer. Pues ahora sí, amigos. Híjole, es que la verdad es que no sé ni qué pensar. No tengo expectativas de nada. Como que ni siquiera lo he procesado. Como se me ocurrió de repente, así me voy a comer las alitas súper picosas. Ni lo pensé. Lo que sí es que sí traigo aquí una botella con agua, que espero que me sirva bastante bien. No traje leche. Yo sé que dicen que para el picante es mejor la leche, pero no me gusta la leche sola. Entonces traje pues 1.5 litros de agua, que espero que me sirva para algo, al menos, algo. Ay, no manchen. Les juro que ya desde aquí están empacadas y con bolsa y todo. Ay, huele a la axila de Satanás, les juro. No manches, esto es... está bien caliente, ¿no? Siento que estoy abriendo la puerta al infierno. Ay, amigos míos, vamos a ver. ¡Ah! Se pasó de lanza, les juro que fue como... o sea, respiré fuego, les juro. Y como que este ojo me lo quemó un poquito. No manchen, se empañó el lente, se empañó de lo caliente que están. Están ardiendo estas cosas, no puedo creerlo. Ah, y ahí les va el reto. Me tengo que comer a fuerza 5 alitas. Ok, es el momento en el que me doy cuenta que una vez más estoy haciendo un reto muy estúpido. ¿Saben qué es lo que a mí no me gusta? Que se ven ahí las semillas del chile, es lo que odio, porque sé que esa mordida con semilla va a estar extremadamente picoso y... pues bueno, amigos, los defraudé, los dejé un mes sin videos, me desaparecí y por eso el día de hoy me voy a comer la alita más picosa de esta ciudad. Salud. Ahí viene, ah, está pasando de lanza. ¡Hala, burger! ¿Qué tiene esta cosa? ¡No te pases de lanza! ¡Le di dos mordidas y ya me está! ¡Hala, fregada! ¡Qué rollo! ¡Ah! ¡Oh! ¿Pero por qué no se abre esta agua? ¡Ay! Aparte el agua me da más... ¡ah! ¡Ah! ¡No puedo ni respirar, les juro! Ok, ya va una está pequeña esta. ¡Hala, fregada! ¿Qué está pasando aquí? Llevo 2 alitas. Ya no quiero de esto, ya no quiero. No puedo creer esto. Obviamente creo que no se ve, pero mi lengua está destrozada. ¡Ah, destrozadísima! Estoy odiando este momento en el que estoy sufriendo. Ya no puedo, no puedo. Quiero hielo ya. Ya llega el punto en el que ni siquiera es agradable. O sea, es como un químico. Esto ya ni es comida, es como pollo que metieron a un químico. Venga, venga, la última, ahora sí ya. Ya me comí 5 alitas, oh, muy picosas. Realmente jamás me había comido alitas tan picosas. Estoy aquí manchado de los dedos, muy cañón. Horrible lo que acabo de hacer. Ok, tengo aquí una toalla de hace años. Ni modo, toalla de hace años. ¡Ah! Amigos, espero que os haya gustado muchísimo este video. Me encantó verlos otra vez. Perdón, no manches. Les juro que ya no voy a desaparecer. Si te gustó este video, favor, dale manita arriba. Agregalo a favoritos y suscríbete. Suscríbete a este canal para que veas más. Y si tienes alguna idea de un video que quieres que haga, escribe en los comentarios. ¡Ay, ay, ay! Y es todo. Adiós. So baby, do better if you can't do better. You gotta choose to be with me or forever. You better do better if you can't do better. You gotta choose. Give me pain or give me pleasure. Ah, se pasó, se pasó de lanza, no manches, no.